Bienvenidos a una edición especial de Guadalpín Manús Descanso, Disfrute y Golf. Ah, ¿que no estamos en Guadalpín Manús? Pues no. Pero por aquí hemos pasado en un programa. Estoy en Santa Clara, en un club de Marbella excepcional que tuve la suerte de jugar hace muy poco tiempo con Pepe Carcerén, con Ramón Pons. Y no pude conocer a este señor, que es nada menos y nada más que el director del campo, don Ignacio Apolinar. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo encantado, yo es que cuando veo un campo de golf me pongo contento ya. No, la verdad que es un paraíso venir a Marbella y sobre todo, fíjate que estamos en febrero y hay una temperatura pues ideal. 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 Y eso que hoy no habéis puesto el tiempo para la entrevista, macho, ha cambiado. La verdad es que sí, con el levante que se pone aquí, las nubes, la verdad que pone la sombrilla y hace un poquito más de fresco, pero vamos, la verdad que se puede jugar algo perfectamente. No, de maravilla, sí, pero sí. Vamos, estamos prácticamente en mangas de camisa, hay gente por ahí en mangas de camisa. Sí, gracias a Dios, la verdad que tenemos mucha gente, estamos teniendo una temporada que está siendo complicada. Hay un factor, como te he comentado antes, que es el Brexit, que no sabemos por dónde va a salir un poco sí, los tiros. Sí. En esta zona nos nutrimos mucho de los turistas ingleses y estamos un poco pues, asustados a ver qué puede pasar. Sin embargo, bueno, pues la verdad que ellos somos optimistas e incluso se está un poco sustituyendo el jugador inglés por otros de otras procedencias, en este caso pues nórdicos, alemanes, claro, que están viniendo en esta época que la verdad pues nos vienen estupendamente, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que el Brexit, como te comentaba antes, pues no sabemos un poquito cómo es lo que va a pasar. Yo confío en que el jugador inglés siga viniendo todavía. Claro, tiene que venir, ¿no? Es un destino, obviamente lo que no nos puede quitar nadie, obviamente es el sol y la temperatura que tenemos. Y obviamente en Inglaterra, pues desgracia para ellos. No lo tienen. Bueno, el medio ambiente cambia, pero no creo que vaya por ahí los temas, ¿eh? Exacto. Entonces, pues siempre que tengamos un buen tiempo aquí, pues vamos a tener el turista inglés, ¿no? Que para nosotros es muy importante, ¿no? Además, me contabas, estamos grabando ahora mismo en febrero, a día 15. No es el día de los enamorados, es el día 15. Y hace un tiempo estupendo, pero tú ya empiezas la temporada alta, ya. Empezamos el lunes 17, empezamos ya con la temporada alta de golf. Prácticamente estamos de alta hasta el día 15 de mayo y en estas fechas es cuando vienen sobre todo los tour operadores, precisamente claro, Británicos, ¿no? Y pero vamos, ya de otros destinos, porque ya la Costa del Sol ya es conocida a nivel mundial. Es una época donde la época de golf en Marbella son como las dos corobas de un camello. Prácticamente es la primavera y el otoño donde funcionan. Son las temporadas altas. Son las temporadas altas. Y después la temporada baja, que es el invierno y el verano. El verano quizás hace demasiado calor para jugar. Y entonces los jugadores se concentran a primera hora del día o a última hora del día, ¿no? A mediodía prácticamente aquí es nadie sale, ¿no? Nadie sale porque hace demasiado calor. Sin embargo, claro, la época ideal para jugar al golf aquí es la primavera y el otoño, claro, ¿eh? Donde podemos disfrutar una temperatura pues tipo la de hoy, que para jugar al golf es magnífica, ¿no? Uy, sí, o superior. Yo jugaba aquí jugamos en noviembre. En noviembre, sí. Y íbamos a mangas corta y había veintitantos grados. Sí, la verdad es que cuando te vienen unos días de estos de sol radiante, te tienes que empezar a quitar capas y terminar casi en mangas de camisa, ¿no? Sí, y, sí. Y eso la verdad que se agradece. Yo me acuerdo, o sea, muchas veces, de incluso en el mes de enero, de salir a jugar y dices, bueno, pero qué calor hace, ¿no? O sea, la verdad que la temperatura que tenemos en la Costa del Sol es magnífica y, bueno, yo invito a todos los televidentes que se aproximen aquí, claro. Y que disfruten de esto porque es un paraíso, ¿no? Además, es que hablabas de la temporada antes y hablas de que tienes reservas ya durante hasta enero del año que viene, lo estabas contando, es una cosa impresionante. El golf aquí en la Costa del Sol, yo siempre lo he comparado como los altos hornos para Vizcaya, sí, es el golf a la Costa del Sol, es decir, muchos hoteles estarían vacíos en esta época, obviamente no es una época de sol y playa, sí, sino no, es por el golf. Claro. Entonces ya mueve muchísima gente a nivel ya no solo de hostelería, de hoteles, de restaurantes, de tiendas, es decir, movemos muchísimo. Entonces quizás las autoridades, las instituciones públicas no son conscientes del potencial que tenemos y de la generación de ingresos que tenemos. Además ha demostrado obviamente en muchos canales
que la generación de ingresos que tiene el sector del golf pues es muy superior a cualquier otra actividad turística. Tiene un valor añadido muy alto y el jugador de golf pues gasta mucho dinero, ya no solo en el golf, sino después en otras actividades complementarias, luego pues arrendamiento, alquileres de coches, hostelería, restauración, tiendas, es decir, es un sector pues muy muy importante, ¿no? Entonces, pero brutalmente importante, ¿no? Estás diciendo que en las temporadas bajas es lo que hace que mueva los hoteles y que se mantenga. Exacto, ya te digo, las turoperaciones es que nos empiezan a reservar ya con 6-8 meses, incluso algunos con un año, ya nos están empezando a pedir tarifas para el año 2020. Fíjate. Sí, la verdad que es increíble. Y tenemos ya reservas confirmadas pues para finales de enero del año que viene, pues de grupos de 60, 40 jugadores, y la verdad que sí. Entonces, pero si alguien viene a jugar, va a encontrar sitio. Siempre hay sitio. Siempre hay sitio. Se hace juego, ¿no? Además, como te comentaba antes, la oferta en la Costa del Sol es impresionante. O sea, tenemos muchísimos campos, hay muchísima competencia, hay campos para todos los niveles, sí. Distintas categorías, distintos precios y distintos gustos. Entonces, pues puede que te guste más un campo, puede que más te guste otro, pero la verdad que es un campo, es un sector que funciona muy bien. Oye, estamos en tiempo, que nos lo acaban de marcar, y además estamos con pinganillos, que se nos ve, y aquí esto se corta en un tiempo determinado. Voy a contar un pequeño detalle y luego hablamos de cómo es este campo, que a mí me gustó mucho, y, pero descrito por ti, que para eso eres el director, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo tengo que mencionar algo. Campeonato Europeo Universitario, 23 a 27 de junio, Antequera Golf. Que no es facilito el campo, ¿eh? No es facilito. Es un campo complicado, pero precioso. Pero muy bonito, muy bonito. En una zona estupenda, con un montón de historia, de arqueología, hasta de vegetales. Pero esta es otra historia, se la iré contando poco a poco. Green City Golf, 9 de marzo, torneo en Valdeluz, un campo estupendo, al lado de Guadalajara, a 30 minutos de Madrid, y Green City con el concepto que tiene de una manera distinta de ver los campeonatos y un concepto distinto en torneos de golf. Volvemos ahora mismo, cuídense. We'll be right back.
Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. No nos hemos metido porque estuviéramos incómodos, sino porque también queríamos enseñar el resto de las instalaciones, ¿verdad? Ahí vemos el restaurante, un magnífico restaurante. Y cuéntame un poco, pues, qué es Santa Clara Golf. Luego, si quieres, en la última parte, lo que hablamos, cuentas todo lo que tenéis en otras partes de Andalucía. ¿Y cómo es este campo? Pues yo me lo pasé muy bien con Pepe Carcelén. Pues mira, este campo se inaugura en el año 2000. Lo diseña Enrique Canales, que falleció hace un par de años. Y la verdad que era una institución aquí en el golf en Andalucía. Enrique terminó el campo de golf de Aloa y ha diseñado varios campos de golf en España, entre ellos este aquí en Santa Clara, en Marbella, y el de Santa Clara en Granada. Además, su hijo José, que está ahora de gerente de la Zagaleta, también ha diseñado otros campos de golf como en Tecina, y en Huelva también ha diseñado. Otro campazo en Tecina. Sí, pues este señor, la verdad, que era un figura diseñando campos de golf. Santa Clara se caracteriza porque tiene, bueno, lo que se llama un parkland. Es un campo de golf donde no hay RAF, está diseñado un campo abierto, donde se pretende que el jugador disfrute y no se le penalice en exceso. Bueno, eso vamos a dejarlo. Bueno, el campo obviamente
no es que sea fácil, tampoco es muy difícil, pero tiene sus trucos, obviamente. Hay que jugarlo un par de veces para saber, para conocerlo, ¿no? Y es un campo que está muy bien diseñado en el sentido de que tanto el tee del 1 como el tee del 10 están paralelos, y ambos recorridos, la primera vuelta y la segunda, van a lo largo de la urbanización de Santa Clara y terminan los dos junto a la Casa Club, con lo cual pues está todo muy centralizado y todo muy cómodo de acceder, ¿no? Además, todas las instalaciones de prácticas, tanto el putting green, pitching green, el driving range, que es muy grande, has visto que tenemos dos tees, uno de hierba y otro donde está la escuela de Santa Clara, que lleva David Ward, pues también magnífico, está cubierto y con moquetas, y la verdad que es de los mejores que había. Que esto incluso estuvo, venía una temporada Miguel Ángel Jiménez a practicar, sí, porque es un campo, la verdad, que campo de prácticas que no existe en Marbella otro muy parecido, ¿no? Y es un recorrido, pues ya te digo, muy asequible para todo tipo de niveles, tanto para el jugador que es principiante como aquel jugador que obviamente que tiene un nivel de handicap bajo y que también disfruta. Es muy técnico, destacan particularmente los pares 3, que son bastante largos, y después, bueno, es curioso, y además es curioso porque tiene es par 71 de caballeros y par 72 de señora, y la diferencia está en el hoyo 12, que es un par 4 para caballeros que baja hacia abajo donde está el hospital. Es un hoyo muy, muy complicado y que depende mucho del viento, porque si sopla levante, tienes el viento a favor, con lo cual te favorece muchísimo, pero como sople el poniente, lo tienes muy complicado para hacer el par. Entonces, este es un par 4 para caballeros y es un par 5 para señoras, ¿eh? Y entonces, pues, hace la diferencia. Y después, volviendo a estos hoyos, lo que Enrique diseñó un poco el Amen Corner de Santa Clara, emulando el Augusta, ¿no? El famoso Amen Corner de Augusta, pues son los hoyos 12, 13 y 14. El 12 es el par 4, par 5 para señoras, que es largo, bastante largo, tiene unos 400 metros. Después está el 13, que es un par 3, que tiene unos 180 metros. No tiene búnkers, pero tiene un lago delante. Muy complicado. Que es complicado que darle un golpe ajustado, ¿no? Y después el 14, que es el hoyo más largo del campo, es un par 5. Sí, es muy bonito, además, porque no tiene casas además construidas alrededor. Es un hoyo muy largo que al final se estrecha un poquito. Y la verdad que son tres grandes hoyos de golf, que es lo más destacable un poquito de Santa Clara. Y después, ya simplemente para terminar a nivel curiosidad, el hoyo 18 también, que es muy, muy bonito, con ese hoyo 18, ese green del 18 rodeado absolutamente por agua, que la verdad que para terminar con, pues está muy bien, ¿no? Y con las prácticas del resto de gente detrás, que parece que le vas a dar o algo, y es imposible, claro, pero la sensación cuando estás dando el golpe para aproximarte es: ¿qué haré yo a esa gente si me paso tal? Porque como era la primera vez que jugábamos, estábamos muy perdidos. Y nos sorprendió, porque está muy bien hecho visualmente. Visualmente, ¿verdad? Sí, la verdad que parece que te puedes pasar, pero la verdad que es un... No, había metros y había metros. Había metros y metros. Y metros detrás. Entonces, ya te digo, es un campo que es muy comercial. Este Santa Clara es un club que no hay socios. Es lo que se llama un pay and play. Aquí la gente viene, juega y se marcha. Y bueno, pues un poco la tendencia ha sido esa. Estamos cada vez más apostando por lo que son las reservas online. Lo comentaba antes, que obviamente es el futuro un poquito del golf. Es muy sencillo, meterse en la página web, es un procedimiento muy sencillo, obtienes un descuento superior a lo que es el precio de venta al público normal, y a nosotros a nivel de gestión pues es muy cómodo, porque obviamente está totalmente automatizado, y cuando uno hace la reserva, pues nosotros no intervenimos para nada, directamente la hora que tú eliges se te asignan automáticamente en el sistema de salida y tienes tu reserva hecha. Sí. Hay un starter muy eficiente, que te lo comenté, un tipo muy peculiar y muy agradable. Tenemos dos starters, uno que viene de Ghana, negrito, Thomas. Muy simpático. Muy simpático, y después está José Zaldívar también, que también, ex Guardia Civil. Sabe lo que hace. Y la verdad que sí, tenemos un equipo de gente muy, muy competente y muy profesional, que lleva muchos años aquí. Aquí la verdad que la plantilla prácticamente ni se mueve, no tenemos gente nueva ni gente se nos va, y la verdad que estamos muy contentos y de
intentamos dar siempre el mejor servicio, obviamente, al cliente, ¿no? Que para eso está y que se sienta como en su casa, por lo menos, ¿no? Tú me decías que eras, si se puede decir, el segundo campo que más vende en la zona de la Costa del Sol. En online, sí, la verdad que tenemos otro campo, que no sé si decírtelo o no, pero vamos, el... No. Pero la verdad que sí, hemos fomentado mucho el eso. Y después a nivel nacional, somos el cuarto, o sea que estamos bastante metidos, vendemos mucho. Es muy importante, es lo que hablamos antes un poco de nuestra generación, que nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios tecnológicos que han ido apareciendo. Sí, sí, así es. Y bueno, pues yo me di cuenta de que el futuro estaba un poquito en la tecnología, en todo el tema de redes sociales, en el posicionamiento web. Cada vez más. Es decir, cuando uno busca campo de golf en la Costa del Sol, ¿cómo aparece tu campo de golf el primero? Pues aparece gracias al posicionamiento de Google, el SEO, o sea, efectivamente, tienen que hablar mucho de ti en Facebook, tienes que hablar mucho de ti en Instagram, tienes que hablar mucho de ti en Twitter, es decir, todo este tipo de redes sociales están todas interconectadas y cuanto más se hable de ti en ese tipo de redes, mejor posicionamiento web tienes, ¿no? Entonces tenemos una empresa contratada, Golf en Red, que está aquí al lado, que son unos grandes profesionales y la verdad es que están haciendo un trabajo magnífico en todas estas redes sociales y están ayudándonos obviamente a estar donde estamos, ¿no? Que es quien nos lleva a la página web también, me parece, ¿no? Sí, estuvo Antonio Conde, sí, es el director de la empresa, es un chaval estupendo. Y la verdad que estamos encantados. Acabamos de remodelar ahora mismo la página web. Os invitamos a que las conozcáis, que es www.santaclaragolfmarbella.com. Y veréis, hemos hecho vídeos con drones donde el profesional del campo explica cada hoyo cómo se juega. Tenemos vídeos, un vídeo promocional precioso. Tenemos fotografías del campo. Es decir, que uno se puede hacer una imagen magnífica de lo que es Santa Clara y cómo jugarlo. ¿No? Nosotros no lo vimos. Yo hice par en el primero, par en el segundo y un desastre desde ahí, porque ahí ya empecé a perderme. Claro, por esa parte es muy lisa, se hace muy bien y ya venía de vuelta, que también empieza a ser muy lisa, pero ya me perdí completamente. Y es un campo que nos gustó mucho a los tres, ¿eh? Yo disfruté muchísimo jugando en este campo. Es un campo que gusta, ¿eh? La verdad que sí. Yo tengo que reconocer, mira, yo en mi vida me he hecho tres Eagles. Uno me lo dicen los naranjos, pues metiéndola de suerte, obviamente, desde 150 metros, que ni me lo creía, y dos más me los hice aquí en el par 3, que es un par 4, en el hoyo 3, perdona, que es un par 4 corto, dogleg, que antaño se podía jugar de uno. Ahora ya no se puede jugar porque los árboles han crecido tanto que ya no puedes tirar de uno green. Sin embargo, estamos haciendo una remodelación en el campo que ya está hecha a la mitad. Este dogleg corto, par 4 o 3, se ha convertido en un par 3. Hemos cambiado los tees de posición, sí. Se han puesto en elevados y la verdad que ahora se puede... Es eso. Y el hoyo 2, que es el par 3, lo que vamos a hacer es este año, hay un proyecto de alargarlo, colocando el green un poquito más largo y el tee un poquito más atrás, de tal manera que va a quedar un par 4 corto, relativamente con posibilidad, pero para jugar, para llegar de uno green va a haber que jugar por encima del río, del arroyo. Sí, sí. Entonces va a ser muy complicado, es decir, ¿te la vas a jugar? ¿No te la vas a jugar? Entonces es un poquito la cuestión, ¿no? Que es un poco la gracia que tenía el otro hoyo antiguamente y que vamos a retomarlo con esta remodelación que vamos a hacer, ¿no? Vamos a seguir hablando evidentemente de Santa Clara, no de fútbol, pero yo voy a recordar algo de fútbol. Escuela de Fútbol San José Magdaleno, ¿eh? Isidoro San José y Enrique el Tronco Magdaleno. Cantabria 2019, del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio. Niños y niñas entre 8 y 16 años. Mucha más información en escueladefutbol.com. Fíjense, hablamos de fútbol, pero vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de Río Cerezo, un campo en el centro de España, en Burgos, espectacular, sede del 30º y 31º campeonato de la PGA, que se jugó este año allí, y nosotros estuvimos, por cierto, grabándolo, que merece la pena, con una restauración estupenda. Y Centro 21, si ustedes quieren una propiedad aquí, al lado de Santa Clara, la quieren en Madrid, la quieren en Barcelona, la quieren en cualquier parte de España, Centro 21, y específicamente Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, se lo van a dar. Volvemos ahora mismo, pero véanme los consejos, por favor. Ah, y algo que nunca hago, que me lo están diciendo mucho, denle a la campanita y suscríbase, por favor.
Cuídense, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de nuevo y además Ramón me ha ido orientando porque no nos conocíamos personalmente, aunque tuviste el detalle de invitarnos a jugar aquí, que yo te agradezco mucho y lo disfrutamos como lo habíamos hablado, ¿no? Y estábamos hablando que no solamente es Santa Clara aquí en Marbella, sino que tenéis otros dos campos más, ¿verdad? Tenemos dos campos más. Hay uno en Granada, que es Santa Clara Golf Granada. La filosofía es distinta porque es un club de socios, básicamente. Claro, es pues verdad, lo habías dicho. Y también está diseñado por Enrique Canales, también, como te había comentado. Es un campo magnífico que está a las faldas de la Sierra Granadina, que se ve Sierra Nevada en lo alto, precioso. El campo es más largo que este y mucho más amplio. De hecho, los greens son inmensos, tiene uno esto, y unas instalaciones fantásticas que yo invito también a la gente que se pase por ahí, porque la verdad es que pueden disfrutar un buen día de golf. Y el tercer campo que tenemos dentro del Grupo Santa Clara es Montemedio Golf and Country Club, que está en Vejer de la Frontera. Es un campo totalmente rústico, precioso, porque no tiene ni una casa alrededor. Sí, la verdad que está lleno de alcornoques, tipo Valderrama, alcornoques, pinos, cerca de Barbate, con una gastronomía maravillosa, y con un hotel pequeño que debe tener unas 22 habitaciones, magnífico. Además está especializado en bodas, ahora mismo están haciendo un programa de actualización y de improvisación de las instalaciones muy importante. Y la verdad que también invito a la gente que se pase en los jugadores de golf, porque es un campo también que disfrutan muchísimo. Sí, claro, muchísimo, claro. Está un poquito lejos, pero bueno, tienes el hotel y para pasar un fin de semana en la zona de Barbate te puedes alojar perfectamente en el hotel. Tienen paquetes especiales para jugadores de golf y la verdad que es una maravilla. Es un campo... En Vejer tiene una casa Julio Iglesias, ¿no? Pues no, en Vejer no, en Ojén. Ah, en Ojén, es verdad. Está aquí arriba. Es verdad. Me he equivocado. Pero bueno, ahí estaba el campo este, era propiedad de Blázquez, de Antonio Blázquez, y tiene unas instalaciones de hípica maravillosas, donde pues muchísimos jinetes y dueños de caballos dejan sus caballos todo el invierno
estas instalaciones, ya te digo que son magníficas, es un campo. Además tiene una serie de aves protegidas. Qué maravilla. Sí, yo estaba ahí jugando, de repente ha aparecido pues una patrulla ahí de la Junta de Andalucía con un radar siguiendo una especie de ibis africano rarísimo que únicamente habita por ahí. La verdad que es una delicia. Aparte de haber venados, hay jabalíes, es como una especie de coto de caza, normalmente no se caza, pero que es una maravilla poder jugar ahí. Fíjate, lo de la hípica para nosotros es especialmente significativo. Llevamos 8 meses que hemos arrancado un canal de hípica, ¿sí? Porque está muy unido, yo creo, al golf en muchas partes, ¿sí?, de España y del mundo. Y ya hemos tenido mucha repercusión y muchas visualizaciones. De hecho, uno de los programas que más se ha visto ha sido un tema de hípica. Yo no soy jinete, mi padre era jinete militar. Yo me caí 2 veces y ya dije que no volvía a subir. Y me gustaría que luego en privado me cuentes la posibilidad de hacer un programa ahí, porque me parece muy interesante juntar el golf y la hípica, como te digo que estamos empezando a hacer, ¿no? Pues yo creo que sí, porque además ya no solo Monte en Medio, como te contaba, sino que en la Costa del Sol está el Marbella Club Resort, tiene también instalaciones de hípica junto al campo de golf. En Madrid pues tenemos los famosos clubes históricos, el Real Club Puerta de Hierro, el RACE, el Club de Campo de Madrid, también. Es decir, son clubes con una historia de golfística y de hípica, bueno, ancestral, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo soy de Madrid, yo... Lo has dicho sin querer, en Madrid tenemos... Yo soy de Madrid, llevo ya 22 años aquí en la Costa del Sol afincado y la verdad estoy muy contento, ¿no? No tengo mi familia en Madrid, pero no vuelvo porque no es maravilla aquí se ve muy bien, la verdad que se vive estupendamente. Sí, pues hablaremos porque... Nosotros empezamos, mire, esto ya de paso lo digo, empezamos a partir del mes de marzo con un programa ya fijo y con una sede fija, aunque irá cambiando, pero fija, que es el Club Militar de Hípica de Alcalá de Henares. Tiene un nombre complicado, ¿eh? Es que no me acuerdo, porque ahora los clubes militares han cambiado a Club Sociocultural Deportivo, me parece que es, de Alcalá de Henares. Ahí vamos a empezar, que fue donde hicimos el primer programa, y vamos a tener gente muy muy interesante que ya han ido conociendo y que merece la pena. Pero vamos a ver si hacemos ese programa, ¿verdad? Yo se lo pregunto a mi mujer, que está por allí, y que ustedes saben que está por allí. Oye, yo tengo que comentar una cosita más, que es al sur, unos productos maravillosos de la huerta de Antequera que merece la pena, además que ustedes los prueben y los lleven a su mesa, así como también aquí hay el único campo muy cerquita de aquí, en Benalmádena, el único campo de pitch and putt de 18 hoyos, Bilby House, ¿no? Bilby, sí. Que es un campo que tengo ganas de jugar, pero que es muy reciente en los comentarios que hacemos aquí y que merece la pena también que vayan. Y por último, recomendarles un campo que empiezo mal, La Bestia, Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Yo soy socio también y merece la pena, eso sí. Si no andan centraditos, no es como aquí, ¿eh? Váyanse llevando unas cuantas bolas. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando de más, pero nos vamos a trasladar, ¿no? Nos vamos a trasladar, que se me había olvidado, a Guadalpín Banús. Y va a merecer la pena, lo van a disfrutar, ya verán. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ahora sí estamos en Guadalpín, Manus. Ahora ya estamos aquí, ¿eh? Y yo les tenía que recordar algo. Guadalpín, Manus. Tres restaurantes de maravilla, pero quien mejor se lo sabe es Ramón, que para eso está aquí hoy. Tres restaurantes tenemos en Guadalpín. Tres restaurantes maravillosos los tres, ya lo sabéis, ya lo saben también nuestros oyentes. Tenemos la Trattoria Il Mare, que es un restaurante italiano de muy buen nivel, además, como sabéis, nos eligieron el año pasado el mejor restaurante italiano de la costa. Cuidadito, ¿eh? ¿Vale? Después tenemos la Brasería, que este interior pertenece a la Brasería, que es un restaurante de producto, de carnes de premium, de pescados y mariscos de muy buen nivel. Y después tenemos el Hatame, que es el juguete nuestro, nuevo, ¿no? Donde hacemos una fusión de cocina tailandesa, mediterránea, una cosa imposible, pero que queda imposible, ¿no? Porque queda maravilloso. Hasta Pepe Domingo quedó sorprendido con el restaurante, le encantó, acuérdate. Sí. Bueno, y que tenemos aquí ahora otra vez a Ignacio Apolinario, el director de Santa Clara, y estábamos hablando cómo va el futuro de la Costa del Sol, del golf, de... Bueno, pues estamos un poquito con una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el tema del Brexit. La verdad es que estamos un poquito asustados, pero tampoco con motivo, porque efectivamente estábamos antes comentando Ramón y yo, y el tema de reservas... Yo te llamaba en la parte anterior, Ramón. Me llamaste Ramón, simpatía, sí, ¿eh? Pero bueno. ¿No? Y reservas sigue habiendo, es decir, y por ejemplo el mes de marzo, que teóricamente es cuando empieza el turismo inglés, que es nuestra principal fuente de turismo, pues vale, está un poquito más flojo, sin embargo, abril y mayo estamos llenos. Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo se come esto del Brexit? ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Pues yo creo que no. O sea, al fin y al cabo, somos el destino de sol y playa y de golf más próximo que tiene el Reino Unido. Claro. Y esto tiene que seguir, obviamente. Y no creo que por un tema político los jugadores de golf, los que vienen aquí a la playa y tal, dejen de venir a esta zona. Entonces yo creo que... Que bueno, un poco es un poquito infundado todo ese temor que tenemos, pero bueno, siempre hay que ser un poquito conservador en todas las previsiones que uno hace, cuando se elaboran los presupuestos y tal, no liarse un poquito la manta a la cabeza, ¿no? De ser más pesimista que otra cosa. Pero bueno, como te estaba comentando antes, enero y febrero, pues fíjate, estamos mejor que enero y febrero del año pasado. O sea que ¿sí? Sí, nosotros sí. Igual, sí, sí, es que coincidimos. Va unido, ¿no? Sí, lógicamente va muy unido. Sí. Claro. Las curvas de ocupación que podemos tener nosotros, pues seguro que son muy similares. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Y efectivamente, estamos hablando antes que es así, ¿no? Que todos estamos evidentemente preocupados con el tema del Brexit, que se palpa esa incertidumbre.
pero por lo menos nosotros lo que estamos viendo es que eso se refleja solamente en un retraso en la hora de reservar, pero al final reservas, ¿no? Quiero decir, igual que ellos, hemos tenido mejor enero y estamos teniendo mejor febrero, y la perspectiva para los próximos meses también son buenas. Es mejora, ¿no? Sí. ¿Y qué os dicen los clientes sobre el Brexit? ¿Qué opinan ellos? Pues están preocupados. Claro. Básicamente están preocupados. Hay esa incertidumbre, pero bueno, pero mientras se soluciona o se solventa esa incertidumbre, de momento vamos a reservar y vamos a jugar al golf, ¿no? Nosotros, no, en la zona de Nueva Andalucía, que está aquí al lado, y donde hay mucho residente británico, es cierto que en el último año han empezado a vender propiedades, han empezado a vender acciones. ¿Sí? De golf, sí, pero sobre todo el mercado británico. El resto no, el resto sigue subiendo, la propiedad, el precio de la propiedad sigue subiendo para arriba después de la crisis que tuvimos tan fuerte, y la verdad que pues está habiendo una sustitución de cliente residente aquí de un británico por un sueco, por un alemán, por un francés, y ya está. Pero vamos, que ahora la verdad, te digo, la vivienda sigue subiendo en Marbella, y hoy por hoy pues está bastante más caro comprarse una vivienda que hace unos años, ¿no? Entonces las perspectivas parece que van a ser buenas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, es cierto que hemos venido un año 2017 que ha sido extraordinario para todos. Muchos dicen que estamos cogiendo un turismo que no era nuestro. Ese temor a esos destinos, sí, sí. Pues, de origen árabe, pues motivó que cogiéramos tanto la Costa del Sol como otros destinos españoles, Canarias, Levante, demás. Turistas que no eran nuestros, y que el año pasado, pues sí, efectivamente, hemos perdido. Y hemos perdido porque estos destinos tradicionales de esta gente, pues se han recuperado, pero se ha perdido el miedo a ir de nuevo pues, a Turquía, a Egipto y demás. Turquía hay 17 campos de golf. Sí, pero es que no solo eso, sino que es que al verse con una bajada drástica de clientes, que han hecho bajar precios. Y nosotros con esa avalancha de gente, que hemos hecho pues subir, que es un poco ese el horror que tuvimos en la Costa del Sol al principio del año 2000, en 2001, que se subieron muchísimo los precios, y hubo después una bajada importante precisamente porque los turoperadores y los clientes pues elegían otros destinos. Y esto quizás ha pasado un poquito ahora también. Yo estaba hablando con otros hoteles, con Alpine, los Monteros están frente nuestro, y ellos ya este año han mantenido precios, no han tocado precios, preveyendo un poquito lo que iba a pasar, viendo ya el resultado del año 2018. Nosotros bajamos el año pasado un poquito también el número de jugadores, y bueno, la previsión que había para este año, más bien por el Brexit que por otra cosa, era volver a bajar, pero la realidad se está viendo que no es así, o sea, que al fin y al cabo vamos a estabilizarnos en un nivel que, bueno, pues va a ser muy bueno para todos. ¿Y qué futuro tenemos en la Costa del Sol y del Golf? Bueno, yo creo que, como estaba diciendo muy bien, la situación para nosotros, yo creo que en este sentido la Costa del Sol es una zona privilegiada. Seguramente para nosotros no es tan complicado como se puede ver para otras zonas, ¿no? En Canarias están sufriendo un invierno bastante regular, Baleares se presenta también una temporada... Tú eres de Menorca, lo conoces bien. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en esos destinos trabaja mucho más con dos mercados, que son básicamente el británico y el alemán, ¿no? La gran suerte de Marbella, yo siempre digo lo mismo, es que es muy cosmopolita, que hay... Nosotros tenemos un 10% de clientes, solamente tenemos entre un 25 y un 30 de británicos, ¿no? Después tenemos un 10% de alemanes, un 10% de nórdicos, un 10% de rusos, un 10% de árabes, un 10% de franceses, un 10% de españoles. Una diversidad. Claro, eso nos permite, pues cuando algún mercado falla, como parece que puede pasar este año un poco con los británicos, con el Brexit, pues efectivamente que haya otros mercados que lo absorban, ¿no? Está subiendo el mercado nórdico, el año pasado los nórdicos estuvieron muy bien, está subiendo el mercado ruso, están subiendo otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, Marbella tiene esa posibilidad de compensar una cosa con otra, ¿no? Eso es una gran ventaja. Fíjate, a mí me contaba una cadena hotelera, y no voy a decir cuál, tampoco me lo contaba en público, sino en privado, muy conocida, que se habían preparado destinos turísticos a través de Patrimonio Universal, y hay dos zonas que han declarado como tal
en España, que tampoco voy a mencionar, para el turismo chino, para poder... se iba a producir una invasión en España en determinadas zonas del turismo chino, no buscando el sol, que al fin y al cabo tendrían que buscarlo, ¿eh? Sí, pero buscando la historia, el patrimonio. Claro, pero es que el turismo chino en ese sentido pasa un poco igual que el turismo americano, ¿no? Son turismos de tan lejos que realmente ellos en un entorno mucho más próximo al nuestro tienen playas excelentes y tienen buenas zonas de buen clima, ¿no? Quiero decir, no es una motivación el venir a Marbella a la playa, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo sí le llama mucho la atención pues la monumentalidad de nuestras ciudades, la historia de algunas zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí lo podemos tener, y lo que sí podemos hacer, y de hecho se está haciendo, son paquetes mixtos, ¿no? Donde pues lo ofrecemos unos días en Granada, Sevilla, Córdoba, por ejemplo, Málaga, y lo compensamos con complementamos con dos o tres días aquí en Costa del Sol ya para descansar y para jugar un par de días de golf y disfrutar de la playa, ¿no? Y ya acaba saliendo un producto para ellos muy atractivo. Muy interesante. Hasta aquí hemos llegado. Pues muy bien. Tendremos que repetir, ¿no? Sí, con este señor, ¿no? Un placer. Bueno, esta vez que estáis invitadísimos a jugar de nuevo en Santa Clara. Y la verdad que es un placer teneros. A mí personalmente me encantó. Y a Ramón también. Muchísimo. Además, yo jugué bien, eso es rarísimo. Bueno, pues claro, ya. Además, como ya es la bomba, ya. Eso ya es la bomba. Lo hablábamos del de San Roque New, ¿eh? Que a ti te pasó lo mismo, que jugaste bien y todo tiene un muy buen recuerdo. Tengo buen recuerdo, sí, efectivamente. Sí, San Roque New. No, fue el único que le dio. Lo jugué como solo jugar, ¿no? Pues emplazarte para un programa en breve, si te parece. Y ya claro, variando, y traes que tienes tu casa aquí. Ahora ya me llevo a mi familia a pasar mañana y ya los quedamos. Oye, ha sido un verdadero placer conocerte y don Ramón, no le he saludado en público, que no lo he hecho, se lo ha olvidado. Está corregido, ¿no? Estos señores volverán cuando quieran, como siempre, y además será un placer. Y yo mañana, ya saben que es el pecado que tienen conmigo. Cuídense, hasta pronto. ¡Ay, que no se me olvide! Dublin House, 70 ediciones. Y esto... Y me he dejado algo más, pero bueno, da igual. Cuídense, volvemos. Bienvenidos. No, todavía no estamos bienvenidos. Mira, ya tenemos una falsa. Los tres, ¿se oye? Hola, hola, hola. Había una vez un circo. Escuchas Coaching Golf Radio.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.